Señoras y señores, así comienza uno de los eventos más importantes de Latinoamérica. Nos encontramos en la ciudad de Miami. Ustedes están presentes en el evento internacional Martín Fierro 3/8, amigos. Queremos agradecer a las personalidades que se encuentran sentadas en nuestras butacas y sabemos que la mayor sintonía es en Lima, Perú, amigos. Hay una gran expectativa porque tienen varios candidatos que rezan para llevarse el Martín Fierro 3/8. Ay, amor, estoy nerviosa. Pero amor, ¿sabes qué? Más que estás un poco nerviosa, de verdad déjame decirte que hoy, tú eres bella, pero hoy estás preciosa, eres una princesa, eres una reina. ¡Qué lindo maquillaje! ¿Sabes qué te pareces ahorita? ¿A quién? Angelina Jolie. ¿Está linda? ¿Quién es Angelina? ¿Quién es Angelina? ¿Angelina? ¿Angelina? Angelina, pues. Ay, Dios mío. Eso te iba a preguntar. No estoy muy recargada mi maquillaje. Por favor. Ay, no, no, pues. ¿Estás? Mi amor, estás, pero preciosa. ¿Estás? Ay, mira, de los nervios, me da ganas de ir al baño. Pero voy a meter. Cuídate, señoras y señores, continuando con nuestro gran evento, presentamos a uno de nuestros máximos animadores. En primer lugar, al señor Varo Vargas. ¡Adelante, Varo! A él lo hemos elegido, amigos, porque es el Mister Supranacional 2021. Uno de los hombres más bellos que existe sobre la paz. Tranquila, Pachi, por favor, tranquila, Pachi. Muchas gracias, Varo. Varo ya ha roto el molde, amigos. Ya no van a ser otro igual que él. Realmente es uno de los hombres más bellos que existen sobre la tierra. Lo único malo que tiene una pezuña más brava, amigos, pero eso es lo de menos. Lo importante es que uno de los integrantes de la gran orquesta, Bembé, amigos. Gracias, Varo, por aceptar nuestra invitación. Y para acompañarlo a Varo Vargas, una de las mujeres más hermosas de la televisión, amigos. Ella es una muñeca considerada como una de las figuras femeninas más perfectas de la pandemia. Ah, no, me dicen que no ha venido. Me dicen que no ha venido nuestra invitada. Ya. Y la va a acompañar a Varo Gaby Serpa, nada más. Ellos les darán la bienvenida con unas palabras, amigos. Adelante, chicos. Lúcanse. Buenas noches, Latinoamérica y el mundo en general, a los premios internacionales Martín Fierro 3/8, ¿no es cierto? Un aplauso para ustedes. Tengo el honor de conducir a tu lado, Gabriela. Las palabras de Gaby, por favor, las palabras del embutido. Tengo el honor de estar con el Miss International. Mister, sí. Mister International. Ahí nomás, no vayas a meter la pata. Y este programa es internacional.
Nacional. Está todo bien. Así está que está todo tiene bien. Que ser perfecto como el rostro de Varo. Muy bien, vamos muy bien. Vamos muy bien. Bien, por favor, ubíquense en su podium los animadores. Ya está todo listo para iniciar con la primera nominación de la noche, amigos. Comenzamos con el mejor cuerpo pichicateado, amigos. Los candidatos son Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Lou Ferrigno, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, La Roca y de Perú, La Máquina. Y el ganador es... Adelante, animadores. Bueno, Varo, lo dices tú, lo digo yo. Lo puedes decir tú si quieres. Yo creo que tú, porque eres bonito, tú eres... Déjense de estupidez y digan de una vez el ganador del cuerpo más pichicateado del mundo. Adelante, y el ganador es... ¡Ante una vez, La Máquina! Señoras y señores, algo increíble. La Máquina se lleva el cuerpo más pichicateado. Allí Andrés Hartado lo felicita porque es la primera vez que se gana La Máquina el premio Martín Fierro 3/8. Felicitaciones y sube al podio para agradecer. Afuera en la calle hay una chica que está pidiendo su pantalón, ya se lo va a devolver La Máquina cuando salga. Bueno, para mí es un honor. Quiero agradecer a Nor Cascue que me ayuda a inyectarme todos los días. Perdón. Me ayuda con qué la sinvergüenza, me ayuda con la comida. Con la comida. Okay. Y nada, quiero agradecer también a todos ustedes y a la Trembolón, a la Propionato y a todos. No, perdón, a los huevos, al pollo, a la carne. Estoy orgulloso de estar acá. Muchísimas gracias. Así es, amigos. Ni una sola palabra para su novia. Increíble este malagradecido. Encima que lo acompaña, va con él a todas partes, le lava sus miserias y ella se ha quedado de una sola pieza. Ni la mencionó, amigos. Por gusto vino, amigos. No la consideró. Y ahora vamos con la segunda nominación. Dilo, Varo, dilo. El segundo premio es para... Mejor, espérate hoy un ratito. Vamos con la segunda nominación. Mejor cortina de baño. Los candidatos son... Doctora Ana María Pollo, con su cortina Caso Cerrado. Cristian Suárez y su cortina Que Pase el Desgraciado. Augusto Ferrando y su cortina de Trampolín a la Fama. Risas y Salsa y su cortina Qué Cosa Tan Linda. Y Betty la Fea con Se Dice de Mí. Y el ganador de la mejor cortina de baño es... ¡Adelante, animadores! Es Cristian Suárez con la cortina Que Pase el Desgraciado. ¡Cristian Suárez, amigos! Ni cuenta se ha dado, amigos. No sabe que él es Cristian Suárez, increíble. Este se maquilla por gusto, amigos. Él se deja maquillar mientras duerme, por eso no sabe, y recibe de la Bundungún el premio Martín Fierro 3/8. Ahí lo felicita nuestra animadora que iba a ser Pampita, pero vino Pampota. Buenas noches, señores, a todos. Ya, eso sería todo. Gracias. Estamos con el tiempo, por favor, gracias. Se lleva su Martín Fierro, amigos.
Y ahora sí, vamos con la siguiente terna. Ahora le entregaremos el Martín Fierro 3/8 a la mejor agarrada de mano, amigos, del año que se va. En primer lugar, la mejor agarrada de mano de Karol G y Faith. La segunda, Taylor Swift y Travis Kelce. La tercera de Marcelo Tinelli y Milé Figueroa. Y la última agarrada de mano, amigos, no creo que se la lleve. Dina Bolearte y Joe Biden. Y la mejor agarrada de mano del año es, adelante, animadores. La mejor agarrada del año es Dina Bolearte y Joe Biden. Sí, amigos, gana Dina Bolearte y Joe Biden. Al parecer Joe Biden no pudo asistir, pero la presidenta peruana recibe el Martín Fierro 3/8. Póngalo bonito, que no se ve. Gírelo, por favor. Gracias. Gracias, la verdad que estoy nerviosa. Yo esto se lo debo a Joe. Yo para mí es todo, gracias a la agarrada de mano de él, yo tengo este premio. No, le quiero decir que yo soy China Boluarte del Perú y quiero que sepan todos que mi país vive en paz. Mi país es un paraíso. Es bueno que lo sepan. Gracias, señora. Todos se llevan bien. Son una armonía entre Dina fiscales. Boluarte, gracias, y la mejor agarrada de mano de la noche, amigo. Qué linda, Tula Rodríguez. Señoras y señores, ahora vamos a premiar a la mejor vacuna antiobesidad. Y los candidatos son el doctor Malaya, doctor TV, la doctora Fiti y Catherine Villaglobos de Perú, amigos, que está muy nerviosa. Y la ganadora es, adelante, Varo. La ganadora es Catherine Villaglobos. Catherine Villaglobos se lleva el Martín Fierro 3/8 por la mejor vacuna antiobesidad, amigos. Qué increíble. Ella vino con su vacuna para hacernos recordar la vacuna que nos ofreció a todos los peruanos. Gracias, Catherine. Gracias. Gracias, en primer lugar, por toda la gente, que todo el Perú, y pronto estoy mi vacuna en la NASA, porque he recomendado y mucha gente ha bajado de peso, en especial yo tenía 138 kilos y ahora estoy pesando, ¿no?, casi aproximadamente 23 kilos. He bajado un montón, así que un favor, compre mi vacuna, una gran... Así que gracias. ¡Felicitaciones! Está llorando, amigos. Se lleva a Catherine Villaglobos su Martín Fierro 3/8. Gracias, Catherine. Y ahora sí, amigos, nos vamos con el Martín Fierro 3/8 para el cuerpo mejor formado del mundo, amigos. Y las candidatas son Angelina Jolie. Solo hay tres candidatas, amigos. Una belleza de mujer. Angelina Jolie. Brooke Shields, amigos, también entra en esta terna. Cuerpos dibujados, amigos, realmente. Algo increíble. También está una peruana acá, Viviana Rivas Plata, amigos, como el cuerpo mejor formado del mundo. Y aquí tenemos otra persona. Sí, acá está, muy bien. Paloma de la Guaracha, amigos, está en la terna, ni ella se lo cree, amigos. Adelante. La ganadora del mejor cuerpo del año y de todo el mundo es Viviana. ¡Paloma!
señora se lleva el premio al cuerpo. Me pegan ese cuerpo. Qué formas, amigos. Realmente se lo merece. Se lleva a su Martín Fierro 3/8 y va a agradecer a sus amigas San Isidrinas, amigos. Unas palabras, por favor. Ay, me dejaron bien sorprendida, en verdad. Estoy con los nervios total. Gracias, gracias a Martincito Fierro. Muchas gracias. Ya no sabe qué decir, amigos. Lamentablemente. Son personas que no han terminado su primaria y no saben hablar, amigos. Ya. Listo. Muchas gracias. Ya le dieron su premio. Ya se va. Muy feliz. Bien, amigos, ha llegado el momento de presentar el gran musical de la noche. Hoy nos acompaña una gran figura que está dando que hablar en la televisión y en las redes. Es considerado como el Luis Miguel peruano, amigos. Invitamos al escenario a el gran Carlos Miguel. Ahí está, amigo, está sentado. La verdad que quería pasar desapercibido, pero por la pinta nos dimos cuenta al toque que es el doble Luis Miguel. Bien, amigos, vamos con nuestro musical. Señoras y señores, estuvo con nosotros Carlos Miguel, amigos. Muchas gracias. Hoy Carlos Miguel celebra su aniversario en el Estadio Ricardo Palma de Caraballo, amigos. Gracias, Carlos Miguel. Y agradecemos también a Mayimbu, que está en el ballet, tratando de pasar desapercibido. ¡Gracias, Carlos Miguel! Señoras y señores,
Continuamos con nuestro gran evento. Muchas gracias a Varo Vargas por su presencia. ¿Qué tal pinta, amigo, realmente? ¿Te pareces a mí cuando era joven, Varo? Y a Gaby, gracias también. Ya. Bien, amigos. Y ahora vamos con un premio muy importante, amigos. Además, un premio bastante peleado. Porque los que se encuentran en la terna son grandes figuras de la televisión. Y el premio Martín Fierro 3/8 será para el mejor presentador de televisión, amigos. Y se encuentran en la terna Don Francisco Antonio Bodanovic, Raúl de Molina, Marcelo Tinelli, Jimmy Fallon y un momentito que voy a hacer una consulta. ¿Están seguros que...? Ah, lo digo nomás. Ah, no me responsabilizo, ¿ah? Y también se encuentra en la terna algo increíble, Andrés Hartado Chibolín, amigos. Ni él se la cree, amigos. Andrés, te conozco hace muchos años y sabes cómo te queremos, pero la terna es demasiado fuerte, la valla está muy alta. Está Don Francisco, Raúl de Molina, Jimmy Fallon, un grande de Norteamérica. Y realmente, no sé, no esperes, realmente, espera poco. Y ahora sí, el ganador del Martín Fierro 3/8 es... Adelante, presentador. El ganador es... ¡Tinelli! Escúchenlo fuerte. El ganador es... ¡Andrés Hartado! ¡Andrés Hartado, amigos! ¡Increíble! Marcelo Tinelli se acaba de retirar de la sala, amigos, junto con Jimmy Fallon y Don Francisco. Se han ido de la sala, amigos. No pueden creer que se lleve el Martín Fierro 3/8. Andrés Hartado, amigos. El hombre que lo que toca lo vuelve oro. Adelante con tus palabras, Andrés. Muy buenas noches. Tranquilo, Andrés, tranquilo. Estamos contigo. Bendiciones para todos. Quiero agradecer en primer lugar a mis hermanos superiores. Y la verdad que a mis hijas Yosette y... También se han ido porque no están de acuerdo. Ellas son hinchas de Tinelli, Andrés, y tú lo sabes. Pero muchísimas bueno. Gracias. No llores. Quiero agradecer, la verdad que no me esperaba, me han sorprendido. Gracias. Yo siempre he visto a Don Francisco, a Jimmy Pablo, pero la verdad es el trabajo, el profesionalismo. Así es, amigos. Lo que se y Andrés lo ha logrado porque cuando él se propone algo, lo consigue, amigos. Felicitaciones. Andrés Hartado se lleva al Perú el Martín Fierro 3/8. La sala del segundo piso se ha desocupado después de escuchar este premio, amigo. Y ahora vamos con la premiación a la mejor producción televisiva. Y los candidatos son Sábado Gigante, American Got Talent, The Voice, Oprah Winfrey Show y Sábados con Andrés. Y el ganador es... Ya mejor no digo nada, amigos. El ganador el día de hoy es Sábados con Andrés.
Martín Fierro, 3/8 entregado por la Bundungung, amigos. Esto es algo increíble, amigos. Uno, te la creo, pero dos, Dios mío. Muchísimas gracias al mundo, porque yo soy del mundo, yo soy del Perú. Soy un ciudadano del mundo que se entrega de cuerpo, alma, corazón y vida, porque no me importa lo que la gente y el mundo piense de mí. Me importa lo que Dios y los que hacen este magno evento piensen de mí. Muchísimas gracias. Señoras y señores, este tipo que no sabe ni hablar se lleva dos premios del Martín Fierro, 3/8. Dos premios, amigos, ¿en dónde se ha visto? Don Francisco, Tinelli, Jimmy Fallon, Raúl de Molina, amigos. Ya saben qué, amigos, mejor no digo nada si no me van a decir envidioso. Bien, señoras y señores, y continuando con la premiación, ahora nos toca la terna para que reciba el Martín Fierro 3/8 a la bruja más mala y desgraciada de la televisión. Y las candidatas son Maléfica, Úrsula de la Sirenita, Morticia, Merlina, Samantha y de Lima, Perú, Mascali Metida, amigos. Y la ganadora del Martín Fierro 3/8 es... ¿Están preparados, Latinoamérica? ¿Están preparados? Ok. La ganadora es... Merlina. No los escucho. No los escucho. ¿Quién? ¡Merlina! Es difícil, ¿eh? Es difícil. Ok. Está bien. La ganadora es... ¡Mascali Metida! Perdón. Ay, perdón. Seguridad. Estoy nervioso. Bueno, antes que nada, estoy muy nerviosa, perdónenme. Tranquila, mamá, tranquila. Poderes del más allá. Este cuerpo decadente en Mascali, la inmortal. ¡Suéltame! ¡No! Me pareció ver un lindo gatito. Ay, perdón. Perdón. Ya volvió. Antes que nada, quiero agradecer a mi maquilladora por... Porque le pedí a mi maquilladora que por favor me haga un maquillaje bien natural.
O sea, un maquillaje que no se note mucho que sea suave. Está suavecito, ¿no? Estás bella, bella, mi amor. Pero... quiero también agradecer a una persona... ¡No! Quiero agradecer a una persona que amo con todo mi corazón. Realmente lo adoro y es el motivo por el cual estoy aquí, porque él me convenció a venir a este. Yo no quería venir, no más. Pero él me dijo, anda, anda, prueba suerte, a lo mejor te lo sacas. Yo le hice caso y vine. Y miren, esta gran sorpresa, me llevo el Martín Fierro 3/8. Y estoy muy emocionada, gracias a mis amigos argentinos, a los periodistas argentinos que han logrado este premio. Pero lo único que les voy a pedir es que no es fácil estar en un escenario internacional. Yo quiero pedir con toda la humildad del mundo, si quieren me pongo de rodillas. No, no es necesario. Quisiera no es necesario. Que le den la oportunidad a mi esposo de cantar. Quiero pedir con toda la humildad del mundo, si quieren me pongo de rodillas. No es necesario. Quisiera no es necesario. Que le den la oportunidad a mi esposo de cantar una canción. Señoras y señores, continuamos con la premiación, amigos. Disculpen la demora, pero me quitaron mi papel, amigos. Bien, y ahora vamos con el premio honorífico. Este premio es también el Martín Fierro 3/8, pero está hecho con incrustaciones de diamante, amigos. Es el premio a la verdadera voz del reparto. Y los candidatos son Licorería La Resaca. Por reparto de licores las 24 horas. Mercado Unicachi. Por reparto de verduras. También está el kiosco del tío Memín, reparto de periódicos. Y por último, señoras y señores, está en la terna el gran Maguel. Por reparto de Cuba, amigos, y la triple M. Y el ganador es... este lo digo yo o lo dices tú, Gaby. Usted, de repente, usted mejor no, porque usted... Muy bien, por ser el cierre, yo mismo voy a decir el ganador de esta terna. La verdadera voz del reparto y cerrando la noche del Martín Fierro 3/8 es... ¡Mauer! Verdadera voz de reparto. Muchísimas gracias, Mauel. Sus palabras, por favor, de agradecimiento.
quiere agradecer a su vestuarista que gasta un montón de plata con su polo y su chor, amigo. Adelante, Mauel, con tus palabras de agradecimiento. Nada, súper agradecido con el premio y agradecido con Perú completa, con el cariño que me están dando. Muchas gracias, Mauel. Él solo sabe cantar, amigos. Así que veamos lo que mejor hace. Quedémonos con Mauel, la triple.